Nosotros siempre desde un inicio hemos defendido y hemos estado al frente de las comunidades. Acá así muera o encarcelen al presidente, al alcalde, a los frentes, no piensen que la lucha ha terminado, hermano, la lucha va a continuar. Y que nadie se crea dueño de la lucha, yo he empezado. Entonces, hermano, el pueblo nos ha elegido a nosotros para estar al frente en las buenas y en las malas. En realidad, el que se ha dado cuenta, la provincia de Selendín, esa plaza de armas totalmente repleto. Para celebrar el segundo año de lucha en defensa de nuestros recursos hídricos. Lo decía nuestro amigo alcalde Tito de Guazmín, hace dos años atrás, sinceramente esta laguna ya era propiedad de los de la empresa Yanacocha. Es cierto que en una oportunidad estuvieron más de 3.000 mineros, carros innumerables. Entonces, lamentablemente, ya creíamos que ellos habían ganado ya mucho espacio. Señores, pero gracias a todos ustedes, gracias a toda la región Cajamarca, ya estamos con un paso al triunfo. Conga no va, ni hoy ni nunca, siempre es nuestra posición. También quisiera decirles en esta tarde que nosotros debemos ser los captores de nuestros amigos que lamentablemente los señores de Yanacocha los han convertido en verdugos. Pero nosotros tenemos esa gran tarea hoy, no de ir en contra de ellos, sino de decirles que el agua es vida, porque hasta eso lo están haciendo desconocer los señores de Yanacocha, que el agua no vale, que más vale el oro. Entonces, señores, esa es la tarea de cada uno de nosotros. La tarea es de sumar y no restar. Cientos de pobladores de Selendín, Bambamarca y Cajamarca se desplazaron hacia la zona de Conga para conmemorar el segundo año de la resistencia del pueblo cajamarquino en contra de la transnacional Yanacocha. Realmente hoy es un día muy importante para recordar los dos años de resistencia y de lucha, pero que al mismo tiempo tenemos que tomar acuerdos concretos y acciones concretas y definitivas, porque el gobierno y la minera nos están jugando al rato y al gato y al ratón, y ya ha llegado la hora de decir basta, y necesitamos una respuesta concreta y definitiva por parte del gobierno y por parte de la minera. Reciban el saludo de nuestra provincia de Gualayó, Bambamarca. Nuestro pueblo está cumpliendo y ejecutando todas las estrategias programadas cada año para lograr la inviabilidad de Conga. Aquí vengo a hablar en nombre de mi provincia y a ratificar y a decir que Conga es inviable y que Conga no va ni hoy ni nunca. Y desde aquí, yo les pido, compañeros, que ya no nos dejemos pisar el pocho, que aquí nada ni nadie debe faltar el respeto a nuestras organizaciones sociales. Somos un pueblo digno y vamos a seguir en esta lucha hasta lograr la victoria final. Yo desde aquí, compañeros, les digo, yo me siento muy contento y muy reconfortado al ver en la laguna El Perol todavía intacta. Y tiene que seguir intacta. A la laguna El Perol no la tocan. A la laguna El Perol no hay nada ni nadie que intente desaguar o secar. Compañeros, aquí en esta fecha tenemos que hacer un compromiso leal. Aquí tenemos que estar unidos como un solo puño. Fuerte y sólido, porque si no, perdemos la batalla. La estamos ganando, compañeros. Estamos listos y preparados para enfrentarnos a quien sea, para defender nuestras lagunas. Y yo les solicito a ustedes, hermanos, todos presentes, porque ustedes son los que pertenecen a la cuenca del Jalibamba, hasta donde llega la última sequita para que ríen sus chacras.
Y nosotros, desde aquí, desde donde nace el Caribamba, estaremos unidos de principio a fin. Yo me siento muy satisfecho, muy contento al estar presente con ustedes, hermanos. Y que lo sepa Yanacocha, que lo sepa Conga, de que no solamente es Caribamba ese poquito de gente. Aquí está toda la cuenca de Caribamba, todos los que necesitamos agua, que los vea. Estamos como un león dormido, pero si algo, algún momento lo mueven aquí al Perú, todos nos levantaremos y vendremos a defenderlo. Desde las últimas partes de donde llega el Caribamba. Que lo sepa muy claro. Hermanos, no hay que desmayar. La lucha no es de hoy, ni es de ayer. La lucha es continua. Hermanos, hasta que se decida que Conga no va, seguiremos luchando. Así que, hermanos, esa es la idea, esa es la consigna. Así que, hermanos, ¡Conga no va! Es lamentable que durante 20 años, con la veña del fujimorismo, continuaron por Toledo y el apismo, y hoy por el traicionero Yantumala, tengan que afianzar políticas continuistas. Por ello es importante que nosotros tengamos que asumir con responsabilidad. Ya dicen, de esta querida tierra, de esta querida patria Cajamarca, herederos del Tahuantinsuyo, hijos de Atahualpa, vamos a demostrar de que nosotros aquí los pueblos ancestrales, tenemos coraje y dignidad. Que nuestro espíritu revolucionario, de lo que fue Túpac Amaru, de lo que fueron nuestros héroes, no han claudicado. Hoy se expresa en nuestras gloriosas rondas campesinas. Por ello, el día de hoy, tenemos que reafirmar nuestro compromiso y nuestra unidad para seguir en esta resistencia hasta rescatar nuestros valores, nuestra cultura, nuestra dignidad, que ha sido avasallada durante este tiempo por los indignos. Yo les quiero informar a las autoridades que ahora se encuentran en esta reunión. Yo tengo dos problemas. Uno es por defender mi territorio y otro es por estar en la lucha desde un inicio defendiendo nuestras aguas. Por mi terreno, por no vender a la empresa de Yanacocha, me quisieron quitar, me pegaron a mí, a mi familia, me hicieron la vida imposible, la policía, la DINOIS, ingenieros, no me dejaban en paz y hasta ahora estoy perseguida de todo este personal de la policía, de la DINOIS, que no me dejan vivir en paz en mi propiedad. Estoy atacada por defender la Laguna Azul. Cuando desalojaron los campamentos de la Laguna Azul, me atacaron 60 personas entre policías y DINOIS. Pero yo sola como mujer, le he luchado y ahí agarrado por todo mi pueblo, por el Duque de Lindín, Cajamarca, por todos los que necesitamos el agua. Otro atacamiento he tenido en la Laguna del Perol, cuando yo estaba ahí resguardando en la noche, justamente yo, mi familia, y me atacaron la policía y algunos trabajadores de la empresa minera. Me disparaban a balazos de diferentes sonidos. Pero yo, como mujer, y hay tres compañeras también que estábamos, eran de Marco Pata. Nos costaba un dolor y un sentimiento nosotros para soportar esos atacamientos, cobardemente que la policía nos ataca y que lo alienta, que lo apoyemos, permitió estas cosas que vengan a hacernos en nuestras propias tierras, en nuestras propias de defensas que estamos de nuestras aguas. Y eso les quiero dar un saludo, compañeros, a todos, y todos vamos en la lucha, no nos dejemos vencer. Nosotros no debemos temerlo a la muerte, ni al balazo, ni a la bala, ni al revólver. Todos ahí debemos estar defendiendo nuestras aguas, nuestras lagunas, y nuestra vida tenemos que tener. Y gracias, compañeros, a todos por presente. Al ritmo de banda típica, los pobladores llegaron hasta la Laguna El Perol,
donde se realizó una reunión y se comprometieron a continuar en la lucha en defensa del agua. Hoy evaluamos que gracias al sacrificio de ustedes, que gracias a que nuestros 5 hermanos se inmolaron, entregaron la vida, pusieron el pecho, gracias a ellos, a lucha, en el Perú, millones de peruanos abrieron los ojos. Y hoy nosotros reflexionamos y decimos, con nuestra lucha, con la sangre derramada, injustamente se ha abierto en el país una nueva etapa de debate de cómo deben ser los programas de gobierno, de cómo deben ser las organizaciones sociales, cómo deben ser las autoridades, cómo deben comportarse. Y ese debate, esa forma de hacer abrir los ojos al pueblo, ha desatado el odio y la ira de los que se sienten dueños del Perú, de los que se sienten dueños absolutos de la verdad y quieren meterle a nuestros hijos y a nuestras hijas y al pueblo una sola idea, que ellos nomás pueden gobernar. Y por eso ahora nos acusan, quieren que caigamos en su juego para que peleemos entre nosotros. El 5 de octubre de 2014 serán las elecciones. Un año vamos a pasar en ese debate, pero el pueblo no tiene por qué dividirse y tiene que afinarse, tiene que afinarse, tiene que afinarse una consigna que nos oriente y nos una a todos. Esa consigna tiene que ser que gobierne quien gobierne, el agua se defiende. Que gobierne quien gobierne, la lucha continúa. Yo le doy realmente gracias a ustedes. La lucha no es de los dirigentes. Si yo hablo alguna vez en algún lugar, sé que lo que digo, usted lo quiere decir, pero no le ponen un micro. Usted también lo quiere hablar, pero no le ponen una cámara de televisión. Y nos siguen a nosotros. Y la personalizan porque creen que si me desprestigian a mí, ustedes van a romper filas. Yo estoy convencido que con lo que hoy día nos comprometemos, con lo que hoy día juramos, con lo que hoy día celebramos y hemos aprendido, esto nunca va a caer. Recuerden, el capital no tiene amigos, las transnacionales no tienen amigos, no dialogan, imponen. El capital no tiene amigos, el capital tiene intereses. Compañeros, de todo corazón, vayan a las bases en este aniversario y díganle que ha sido un encuentro de confraternidad y de unidad. Que ha sido un encuentro grande de fortalecimiento de energías. Y que Dios los bendiga a todos y el alma de nuestros 5 mártires de la vida y del agua nos dé fortaleza. ¡Viva el segundo aniversario de la resistencia! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Cajamarca! ¡Viva! ¡Viva Selenín y Bamamarca! ¡Viva! ¡Vivan todos los valientes y heroicos rebeldes y rebeldes!